Es que yo creo que el dinero es una de las cosas que lo jode todo, porque yo me acuerdo de este país, cuando había menos dinero, la gente era mucho más amable. Desde el momento que a mí me comentaban en África, me decían, oye, ¿qué os pasa a los europeos? Que tenéis esa cara de mala hostia todo el día. Estáis de vacaciones con una cara de mala leche, de tal. Y aparte vosotros vivís bien, vivís, tenéis unas comodidades que aquí no existen. Sí. ¿A qué viene esa mala leche? Y esa mala leche, porque estáis tan tristes y tan iracundos y tal. Y yo pensaba, digo, joder, digo, yo esa cara no la tengo. ¿Me entiendes? Y me vi en un espejo y me cagué. ¿Sabes? Y tenía la misma cara. Tenía la misma cara que todos. ¿Sabes? Y dije, hostia, es verdad, me cago en la leche. Digo, es el... Es el dinero. Claro, el alma humana necesita alimentarse. Sí. Si no se la alimenta, es como si tú me dices, mira, Pepe, a partir de ahora no voy a cagar más. Me parece una guarrada. Yo te diré, vale, Andreu, tú, puta maranén. Y un día, oye, ¿sabes que el Andreu reventó un día y llenó otro edificio de mierda? Una miqueta es eso, ¿no? Es decir, el dinero, pues, coño, está bien, joder, que la gente no pueda pasar problemas para comer o para... Pero el acumular, eso ya no es tener dinero, eso ya es una enfermedad, ¿no? Sí.